Buenas tardes. Mi amigo Tommy, Tomás López, me ha dicho que quería que yo estuviera aquí y a un amigo pues no se le puede decir que no, así que gracias por invitarme, Tommy, y bienvenidos a todos a la presentación, al acto de presentación del Club Atletismo Calatayud Bantierra. Un club que vuelve a resurgir después de la historia que por supuesto tiene en años anteriores y tras un periodo, digamos que de inactividad, vuelve gracias al apoyo del patrocinador tan importante como es Bantierra, al que agradecemos que nos haya cedido las instalaciones para proceder a este acto de presentación. También, por supuesto, al excelentísimo Ayuntamiento de Calatayud y otras firmas como Mizuno y como Enclave Natural, que hemos presenciado en esa magnífica charla de Zaira. Nos acompañan en la mesa para proceder a este acto Víctor Navarro, como presidente del Club Bantierra Atletismo Calatayud, el alcalde. Buenas tardes de nuevo, José Manuel Aranda, y también el director de zona de Bantierra, José Manuel Calvo. Digo, buenas tardes de nuevo, alcalde, porque hace muy poquito nos vimos aquí en otro magnífico evento con esa despedida al ciclista de Alhama de Aragón, pero criado aquí en sus inicios del ciclismo, Ángel Vicioso, y aún todavía tenemos los ecos, ¿no?, de tan grandes ciclistas, con Alberto Contador, con el Purito Rodríguez, entre otros, Luis León Sánchez. Felicidades en todo caso, porque traer aquí a Calatayud a este elenco de deportistas, nota que vengo del ciclismo, es algo que agradecemos los amantes a ese deporte. Bueno, pues el acto va a consistir en la presentación de este club, que está compuesto por tres, digamos, secciones: la popular, la nacional y la internacional. Antes de proceder a cada uno de los protagonistas, a presentar a todos los que están hoy aquí presentes, bueno, pues es el momento de las intervenciones. Y yo no sé si el presidente, que a última hora ha extraviado el discurso, seguro que sí, le voy a dar un consejo, y es que cuando se habla de corazón, siempre se triunfa. La primera de las intervenciones para Víctor Navarro, presidente, el romántico diría yo, Víctor Navarro, del Bantierra Atletismo Calatayud. El micro para ti. Yo simplemente quiero dar un agradecimiento a todos los que estáis aquí, a todos los presentes, sobre todo también a los políticos, autoridades, a nuestro esposo Bantierra, lo que hemos dicho, después de 17 años que estuvo colaborando con nosotros, otra vez ha apoyado nuestro proyecto. Por supuesto, a la ciudad de Calatayud y al Ayuntamiento de Calatayud, quien seguro que se va a volcar con nosotros. Simplemente que tenemos un proyecto muy ambicioso, que tenemos mucha ilusión y que dejaremos el nombre de Calatayud y de nuestro esposo lo más alto que podamos. Y por supuesto también agradecer a todo este grupo de atletas que habéis apoyado mi iniciativa, la iniciativa de la Junta, y que intentaremos hacer este año, pues no sé, algo grande con vosotros. Nada más, simplemente esto. Seguro que he leído, no te hubiera salido tan bien. Así que felicidades, insisto, en el deporte, evidentemente sin firmas comerciales, sin patrocinadores, sin las ayudas institucionales es muy difícil. Pero para tirar del carro hace falta románticos, como me consta que entre otros es el presidente Víctor Navarro. Decía el presidente que este año va a ser importante, ya lo está siendo. Hay que recordar que en la época anterior el club fue el sexto mejor de España. Me consta, por la intuición que tengo y las sensaciones que me llegan, que seguro que sí estamos todavía más altos en el ranking. Pues sí, en el 2010 quedamos sextos de España, y lo bueno que, bueno, había un grupo muy poderoso, pero hay que resaltar que Adidas fue el campeón de España, el Puma fue segundo y nosotros fuimos sextos. La verdad es que fuimos campeones de Aragón ese año y hicimos un proyecto muy fuerte. Este año es una iniciación, pero que queremos continuar con esa política que teníamos anteriormente.
Seguro que subimos más altos en el ranking, en ese podio. Bueno, pues tiene ahora la palabra. Decíamos que qué importante para los deportistas, para el deporte en general, son las firmas comerciales, los patrocinadores. Gracias a Avantierra, luego, este año, el club vuelve a estar allí. Toma la palabra ahora José Manuel Calvo, en representación de Avantierra, como director de zona. José Manuel, un aplauso también para él. Avantierra somos una entidad financiera, somos una cooperativa de crédito, que llaman, ustedes conocen como una caja rural. Somos una entidad que nos sentimos orgullosos de estar muy apegados al territorio y para nosotros este territorio, Calatayud, es nuestra casa. Ahora comentábamos con el alcalde una anécdota que igual les sorprende, pero para nosotros es cumpleaños, estamos de cumpleaños. Acabamos de cumplir nuestro 50 aniversario y hace 50 años, en septiembre, cumplimos los 50 primeros años de vida que nacieron aquí en Calatayud. Somos una entidad que nacimos en Calatayud, hemos crecido siendo una entidad territorial y, bueno, pretendemos seguir en ello. ¿Y eso nos mueve a qué? Nos mueve a que cualquier tipo de actividad, cualquier tipo de desarrollo, colaboración que podamos hacer con este entorno, pues vamos a estar ahí. Nos sentimos muy pertenecientes a esta territorialidad. Y por eso queremos compartir y sentir con ustedes. Queremos sentir los éxitos que estoy seguro se van a conseguir. Queremos ver cómo Calatayud aparece en las primeras páginas de todos los periódicos a tirada nacional y a tirada local, lo que hace falta. Y igual que en otros sectores locales, económicamente bien posicionados, el sector turístico, el sector económico. Hace poco leía también una empresa de esta localidad que tenía un premio, una pyme, premio a nivel nacional. Bueno, la verdad es que como Avantierra nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta zona. Los valores que se van a transmitir en este colectivo, en este club Avantierra Atletismo Calatayud, pues los compartimos. Ese concepto de profesionalidad, ese concepto de esfuerzo, de planificación, de esfuerzo, queremos compartirlo. Queremos que ustedes sientan que estamos cerca. Queremos que sepan que estamos aquí en Calatayud y que vamos a seguir todo lo que podamos con ustedes. Muchas gracias. José Manuel Calvo, director de zona de Avantierra, y felicidades por ese aniversario también. Le toca cerrar a la máxima autoridad local el turno de intervenciones, antes de ir con los protagonistas y con las protagonistas, el alcalde de esta bonita localidad, ciudad, el José Manuel Aranda, el alcalde José Manuel Aranda. José Manuel. Buenas tardes y bienvenidos a todos ustedes a esta presentación del Club Atletismo Calatayud Avantierra. La verdad es que desde hace tiempo conozco a Víctor, conozco a su familia, hermanas, padres, y bueno, la primera cosa que tuvimos fuerte fue hace dos años cuando faltaban escasamente tres meses para la realización del campeonato nacional de cross y nos metió pues en una situación complicada, y en tres meses entre Chus Peñados, a Rafa Rincón y yo y él, por supuesto con muchísimo apoyo de Pilar y de un montón de gente que le apoyó, sacamos adelante un proyecto importantísimo y que podía ser realmente difícil para conseguir en Calatayud, como fue el campeonato nacional de cross. Posteriormente me planteó que Pilar iba a plantear, sponsorizar una serie de atletas internacionales que iban a venir a Calatayud, y me parecía una cosa pues importante, y poco a poco hemos visto que esos atletas keniatas han desembarcado en Calatayud, y poco a poco esos atletas keniatas semanalmente empiezan a llevar por delante el nombre de Calatayud. Y me llamó poderosamente la atención el que el pasado domingo por la tarde se hacía eco la revista digital o el periódico digital As.com de que una de las atletas bilbilitanas, o mejor dicho afincadas en Calatayud y de origen keniata, había hecho un segundo puesto de la misma manera que Saida Itadi había hecho un primer puesto.
Yo creo que es importante esto porque están llevando el nombre de Calatayud pues en todo el panorama del atletismo nacional, y en estos momentos la propuesta que tenían, que inicialmente era llevar o patrocinar a este tipo, a estos atletas de origen keniata, ha hecho una extensión a otro tipo de atletismo nacional, por supuesto también popular. Me parece una idea genial y estoy seguro que con todas las dudas que puede generar un proyecto de estas características va a ser exitoso, aparte de lo que supone en la divulgación del deporte base y que va a permitir que los jóvenes bilbilitanos tengan alternativas en el ámbito del deporte, y esto es lo que realmente tiene que apoyar un ayuntamiento. También, pues sin más, una entidad bancaria que nació hace 50 años en Calatayud, que en otro tiempo se llamaba Cajalón y que en estos momentos se llama Bantierra, el que haya apostado por el deporte de alguna manera nos hace sentirnos orgullosos en un momento en el que las entidades bancarias pues no son muy dadas a apostar por proyectos de estas características directamente implicados con la tierra. Por lo tanto, creo que aquí hay una conjunción de valores en el que hay un sponsor importante como es Bantierra y, por supuesto, una apuesta importantísima de un atleta bilbilitano que ha conseguido congregar en su entorno un montón de gente que puede generar unas expectativas importantes, no solo para Calatayud, sino para los jóvenes de Calatayud, implicando esa posibilidad de meterles esa cosita del deporte dentro. Por lo tanto, creo que es un proyecto importantísimo para esta ciudad. Creo que hoy en esa presentación pues hay muchísima gente, es un viernes por la tarde, un viernes antes de Navidades, en la que hay muchas cenas, pero creo que estáis bien acompañados y creo que el proyecto va a ser exitoso. Por lo tanto, felicidades Víctor, felicidades Pilar, felicidades al Club Atletismo Bantierra y, por supuesto, muchísimas gracias a Bantierra por apoyar a este proyecto. Y a seguir apostando también por el deporte, el retorno que ya estamos presenciando desde otros sitios también, con la internacionalidad que le está dando el atletismo Calatayud. Hemos visto hace un poquito por televisión, solo a Víctor, a Pilar, a los atletas y a las atletas. Yo creo que es una firme apuesta que seguro con gran retorno. Bueno, pues les despedimos a Víctor, a José Manuel Aranda, José Manuel Calvo, a la sala, a que puedan presenciar en directo lo que es el fundamento de este acto, que es la presentación de los componentes de Bantierra Atletismo Calatayud. Y de las tres secciones que comentamos al principio, la internacional, la nacional y la popular, de manera inversa vamos a comenzar con la popular, que es la más numerosa, pero que evidentemente también merecen estar aquí en el acto. Y de momento están sentados, o estáis sentados, sentadas, y ahora es el turno de que paséis por aquí. Les vamos a ir nombrando uno a uno, una a una, para que os vayáis poniendo delante de la mesa, y así el público que os acompaña, que nos acompaña estando aquí en esta sala de Bantierra, pueda también brindaros ese aplauso. Comenzamos con Raquel Cibuela, Sonia Azcona, no estaban todos y todas, pero Cristina Pérez, Mamen Asensio, Laura Díez, María del Carmen Pardo, Ana Rodríguez, Yolanda Pérez, Yajaira Herrero, Cristina Moros, Daniel Pérez, Miguel Ángel García Pablo, Jesús Planas, Francisco Javier Bruna, Francisco Chávez, Rubén García, otro pluriempleado, como te sacamos aquí, Miguel Revuelto, Jorge Sánchez, Pedro Morales y Héctor Escolano. También del Club Pilar Díez García, participando también en la sección popular. Vamos con esa fotografía de honor
con las autoridades presentes. Pilar me ha dicho que no, que le dan un poco de vergüenza. Pues entonces te toca, Rubén, deja la cámara, no te hagas fotos. A Rubén, si no había salido, perdón, estaba ahí con el presidente pluriempleado hoy. Hemos visto en la puerta, con el arco, con la cámara. No, no se tiene nada que quitar nunca. Bueno, felicidades, y como componente de esta asociación de representación de tus compañeros, esa ilusión, ¿no?, del atletismo. Pues sí, lo primero ilusión, lo segundo deporte, y lo tercero un proyecto ambicioso desde la sección popular, en el hecho de, aparte de nosotros hacer deporte, como ya habréis visto tanto en la charla como ahora, implicar a todas esas nuevas generaciones que vienen por detrás en afianzarlos en el deporte, sea cual sea, pero principalmente en el atletismo. Y con una escuela, no lo he preguntado al presidente, pero una escuela también deportiva, con distintas actividades. Esa es la idea. La idea es afianzar la escuela, primero, pues eso, desde los padres, el inculcarles el deporte, luego también con las charlas, con todas las actividades paralelas que vamos a ir organizando durante el año. Y nada, esa es la idea, luego esperemos conseguirla. Bueno, pues felicidades, tú me has salido en la foto con el grupo, preparados para estar en foto. Pues la sección más numerosa ya la tenemos presentada, y ahora vamos a ir con la sección nacional. Son varios atletas con licencia de la Real Federación Española de Atletismo, y si os parece vamos ya también a citarles para que salgan aquí. Vamos con la primera de ellas, Sonia Gil, militana. Campeona absoluta también por equipos, Copa Aragón Cross y el circuito comarcal en estas tres ediciones. Felicidades a Sonia Gil, que acaba de ser presentada oficialmente. Vamos con otra de las atletas, María Jesús Pitarch, también de Calatayud. No está, bueno, es igual, le mandamos el aplauso. De ganar en varias pruebas del circuito comarcal, como Vino de Mieres, Alhama de Aragón, carrera del Pilar en Mablanda, Hoces del Jalón y los 10 kilómetros de Calatayud. Nos ha justificado su ausencia también por otras causas. Víctor Navarro, siguiente, aplauso. No sé si lo sabe, seguro que sí, pero fue medalla de bronce en el europeo en el 2008, en la distancia de los 1500. Campeón del mundo en Francia en el año 2010, de esa misma distancia también, subcampeón en el 2011 y subcampeón de la España Milla. Y además un romántico, el presidente. Fuerte el aplauso para Víctor. Edouane Ben Arafa, marroquí. Calatayud, ya prácticamente desde el 2012 ha conseguido medallas de oro en todos los campeonatos de España máster en los que ha participado, es el actual campeón de Europa en los 3000, y en el 2017, como veis ahí, ha conquistado esos campeonatos nacionales de 1500, de 3000, 10 kilómetros, coros y milla, casi nada, y sigue aquí en Calatayud. Felicidades y el aplauso. Hombre que viene del ciclismo. Se nota que vengo del ciclismo, he hablado de Tony, pero este también es amigo mío, David Colchero. Ha acabado en 35-39, tres veces en el top 10 de los campeonatos de España absolutos de Dualdón, cinco campeonatos de Aragón en Dualdón, cinco campeonatos también en los regionales de Aragón en 800 y 1500 metros. Felicidades, enhorabuena a este. Por culpa de este estoy aquí. Mi amigo Tony, ahí está. Tomás López. Campeón de España, Madrid Capel D1 en el Dualdón Cross de 2007. Subcampeón del mundo de Dualdón en el 2011. Dualdón Sprint, bronce en el Campeonato de España. Dualdón Sprint también en el 14. Subcampeón de España Cross de 2015. Y entre otras cosas, 11 campeonatos, 4 subcampeonatos de Aragón.
Dualdón Cross y Dualdón Sprint. Además, fue profesional en el mundo del ciclismo. Un placer. El aplauso para... Vamos a la provincia de Teruel, de Alcoriza, Raúl Carreras. Campeonato de Europa por equipos con la selección española, la categoría Master 45, bronce también en esa misma categoría en el Maratón de Dubái, campeón de Aragón en esas distancias, en 10K, en los 1500, en los 3000, campeón de Aragón también en los 5000, en los años 16 y 17, y es el actual subcampeón de Aragón de 5000 en el año 2017, que está a punto de acabar. El aplauso para Raúl. Parece también bastante, porque yo he preguntado si sois gemelos, me han dicho que no, pero yo diría que sí, a simple vista. Óscar Carreras. También, el turalense de Alcoriza, plata en el Campeonato de Europa por equipos, Master 50. No, no sois gemelos. Con la selección española, cuarto puesto en la Maratón de Dubái, la categoría Master 45. Campeón de Aragón, la media maratón 2015, subcampeón de Aragón, Master 50, 1500. Bueno, qué palmarés también para el atleta Alcoriza. Un aplauso también para él. Va de puros empleados la tarde, acaba de levantarse del ordenador porque él es el que me está chivando las diapositivas. Eso ya merece un aplauso para José Antonio Aguilar. Ya consiguió su campeonato de España en los 3000, récord de Aragón en los 1000, después de un largo paréntesis volvió a la competición en el 2016, consiguió el subcampeonato en la distancia de los 10.000 metros y ha sido ganador en la categoría veteranos B de todas las pruebas del circuito comarcal. Bueno, José Antonio, no te vayas todavía. Está aquí también trabajando. Vamos con otro bilbilitano, con José Ángel Bueno, campeón de Aragón de Cross. En 2014, también con gran porvenir. Hola, José Ángel. Seguimos con Julio César Simbaya. Ecuador. Primero la subida al santuario de Borja, también Julio César Simbaya, otro de los componentes del conjunto Bantierra Atletismo Calatayud. Vamos a cerrar también este bloque con las imágenes, con la fotografía. Este es, sí, vamos con José Lizana. ¿Dónde está? En Zaragoza debe andar muy, muy liado, es un granadino que está, como decimos, residiendo aquí en Zaragoza, 22 años, y es una joven promesa, seguro que va a conseguir importantes triunfos en muy poquito. Ahora sí, queda completado José Antonio, para completar también las autoridades, para completar también la imagen del equipo nacional. Muchas medallas las que aquí se han congregado en este equipo que me consta que es la envidia ya de otros atletas de distintas provincias, de distintas ciudades que quieren venir. Me consta que quieren venir, no me extraña, ¿eh? Albantierra, equipazo. Calatayud, equipazo, venga el aplauso. Y tú no te vayas tampoco, hemos pedido antes aquí a Rubén que lo hemos pillado. Dinos algo, no recuerdo nada. ¿Qué me gusta correr? Que es una forma de vida y bueno, pues es muy interesante. El club que está apostando fuerte también, ¿no? Por la base. Sí, claro. Como que ahora no sin palabras. Me gusta más correr que hablar. Yo que te pregunto.
juntos. ¿Qué les digo? Tú y yo nos conocemos hace un montón de años, nos queremos mucho. Sí, yo tenía más pelo, tú no tenías canas. No teníamos problemas, no teníamos preocupaciones. Solo la esperanza, nuestra única preocupación. Estas son las cosas buenas del deporte, ¿verdad? El legado que deja, la amistad. Como intuyo que hay aquí, ¿no? en este grupo. Tú que vienes de la alta competición también en el ciclismo, aquí se respira. Efectivamente, tú y yo nos conocemos hace 40 años. Ya tanto. Debe ser que somos mayores. Un poco, yo más. Y bueno, pues nos conocimos corriendo en el equipo Donus entonces. Y después de 40 años seguimos siendo amigos. Cuando planteamos la presentación, no se me ocurrió nadie mejor que Javier Gómez para hacerla. Le llamé y me dijo, no lo dudes, eres mi amigo, ¿cómo te voy a decir que no? No me llamaste, me pasó un mensaje y me puso, el viernes por la tarde no te comprometas con nadie. Decir que yo hoy a las 7 de la tarde, otro buen amigo, pero no tanto como tú, ahora que no nos oye, me había invitado, es un pintor, me había invitado a una exposición que inauguraba hoy, que lo sepas, que lo sepáis, y es que a un amigo no se le puede decir. Lo que te gusta es el deporte, no, así pues. ¿De qué estábamos hablando? De atletismo, de del proyecto, y del buen ambiente que se respira. Efectivamente, al igual que en la bicicleta durante todos estos años he hecho un montón de amigos, en el atletismo pasa lo mismo, y bueno, pues cuando Víctor, Pilar y José Antonio me dijeron que querían hacer este proyecto y me contaron cómo iba a ser, no me lo pensé ni dos minutos. Les dije, vamos adelante y lo vamos a conseguir. Seguro que sí. Y aquí estamos. Dame un abrazo, amigo. Después de 40 años, madre mía. Bueno, pues hemos llegado ya a la parte final, a la sección internacional. Aquí os aviso que, como ese día no fui a clase y no sé inglés, pues que lo de meter un micro a uno de los 8 componentes de la sección internacional va a ser más complicado, pero en todo caso también vamos a presentarles. Comenzamos con esa sección internacional, con la primera de las atletas, Caroline Collier. No está, pero el aplauso igualmente para ella, 23 años. Ya ves esos resultados ya en esta primera de las pruebas. Kenyatta, 23 años, y ya en lo poquito que llevan aquí en España, en Calatayud, bueno, pues con esos dos resultados, vencedora en la media maratón de Bilbao, y siendo récord de la prueba, y también en esa media maratón celebrada recientemente en Tordesillas. Seguimos. Brian Kipkoech. Representó a Kenia en el pasado campeonato del mundo en la categoría junior, consiguiendo esa quinta plaza en los 3.000, y ha sido también primera, lo mismo que su compañera en Tordesillas, y segunda en la media maratón de Bilbao. La aplauso también para... Lilian Bousseney. Cuatro años, tercera en los 10K Internacional de Negreira y atleta especialista en cross. Ellos tienen más palmarés, pero estamos resumiendo realmente el tiempo que están compitiendo aquí hace muy poquito. Continuamos con Silas Metis. Los 10K Internacional de Negreira con esa marca espectacular de 28-59 fue el primero, atención, en ese cross internacional de Granollers por delante del actual campeón de Europa, así pues la proyección es total,
la de Silas, y también fue tercero en la Jane Wende Internacional de Barcelona. El aplauso fuerte para... Continuamos con otro de los atletas, Kipto Hilary. Récord de la prueba, también ha sido primero en la maratón de Tordesillas y es un atleta especialista en carreras de ruta y media maratón. El aplauso también para él. Richard Chek Woni. Además, mayor ya, 29 años, segundo en la maratón de Tordesillas y tercero en esa media maratón de Bilbao. Aplauso también de despedida. Con Matthew Cosgay. El último de los atletas, son ocho, con esa ausencia en la que ya hemos citado. Matthew, 25 años, ha sido primero en la 10K Internacional de Tordesillas, con esa marca también de 28-51, y ha sido liebre en algunos de los maratones más prestigiosos, como la de Dubái, 2017. Repetimos ritual con las autoridades, con los ocho, los siete keniatas que están dándole a la ciudad de Calatayud, seguro que sí, esa calidad, esa repercusión a través de sus piernas en todas las pruebas en las que están participando. Esta es la fotografía de honor. Y seguro que sí van a seguir triunfando porque van a recibir también estos aplausos. El resto de la corporación local también que nos acompaña con las personas que nos honran con su presencia, pues Peñalosa también, concejal de deportes, Rodrigo San Miguel, Pilar, Pilar, la artífice del proyecto, otra de las románticas, aunque no ha querido hablar tampoco Pilar. Este es el proyecto, que ya es una gran realidad. Bueno, pues esto es todo. Si lo breve y bueno, dos veces mejor. Así pues, no nos queda más que agradecer en nombre de Valtierra, Atletismo Calatayud, vuestra presencia, como decía el alcalde, en estas fechas ya prenavideñas en las que hay muchas celebraciones. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Ayuntamiento, por apostar por el deporte, por el ciclismo, como veíamos hace poquito, sobre todo por el atletismo. Valtierra, por supuesto, gracias por acompañar y por seguir también apostando. Y nada más, aquí lo dejamos, ha sido un verdadero placer. Los valores que hemos detectado, exprimido en cada una de las personas que estoy representando a este club, bien, merece la pena este aplauso de despedida. Pues... durante muchos más años en la élite. Gracias, nada más, feliz Navidad. Bueno, pues comenzamos hablando con José Manuel Aranda, alcalde de Calatayud. En primer lugar, alcalde, ¿qué le parece que un nuevo equipo se instale en Calatayud, por así decirlo? Pues me parece un proyecto importantísimo, pero un proyecto importantísimo no solo porque está de alguna manera abanderado por un bilbilitano, sino por todo lo que supone para Calatayud, para nuestros jóvenes, para la enseñanza del deporte, para apostar por el deporte y, por supuesto, también el que en estos momentos esté detrás una entidad bancaria que nació en Calatayud, me parece una cosa loable en un momento en el que es difícil que los bancos estén apostando por eventos deportivos y que generen de alguna manera ilusión en nuestros jóvenes y actividades alternativas.
¿Va a colaborar el ayuntamiento con este equipo de atletismo? El ayuntamiento, y además si hay detrás una escuela deportiva, el ayuntamiento sin duda estará detrás. Bueno, ya para terminar, seguimos hablando con la entidad bancaria que organiza un poco este equipo de atletismo. José Manuel Calvo, director de zona, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues mira, ya veis, estamos aquí en nuestra sede social, encantados de acoger este acto realmente entrañable, y nos encanta poder colaborar con este proyecto que consideramos realmente que puede dar una notoriedad muy relevante a la localidad y sobre todo puede aportar mucho a lo que es la propia entramado social de la localidad. Bueno, somos una entidad que colaboramos, llevamos muchos años, llevamos 50 años colaborando con esta localidad, nos sentimos partícipes de ella y bueno, queremos seguir apostando por ella y por su gente. Bueno, en este caso, para que conozcáis a José Manuel Herrando, nuestro nuevo director de oficina, y bueno, él os contará algunas de nuestras inquietudes. Hola, buenas tardes. Yo acabo de llegar hace muy poco tiempo aquí a Calatayud. Casi empiezo como el equipo de atletismo. Es un proyecto que cuando me lo comentaron a mí me encantó. Hablé con los directivos de la entidad y dieron el visto bueno rápidamente, porque es un, como he comentado anteriormente en la presentación mi director de zona, es un proyecto que va muy junto a nuestros valores, a nuestras raíces, a nuestra forma de ser. Por eso pensamos que el deporte en estos momentos es muy importante para la gente joven, para Calatayud y para que el nombre de Calatayud se siga conociendo por toda España. Por eso Bantierra ha apostado por este proyecto.